Buenas tardes, querida comunidad emprendedora. Espero que ustedes se encuentren muy bien en medio de esta semana. Hoy vamos a conocer a Rafael Barniol, creador de una aplicación TodoServi. En días pasados les cuento que se llevó a cabo la presentación de esta app, una nueva aplicación ecuatoriana con más de 100 servicios en línea que llega al mercado para convertirse en una herramienta eficaz y confiable, nada más y nada menos que para la búsqueda de profesionales calificados. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Última Hora Emprende. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por recibirme y darme la oportunidad de contarle a todos realmente esta gran aplicación que hoy en día ya tenemos disponible. Excelente, muchísimas gracias a ti por tener este tiempo de contar esta experiencia que estoy segura también va a ayudar a otros emprendedores que a lo mejor también están en el camino de la tecnología. TodoServi, como dije, es una nueva aplicación que nace en nuestro país y que nos viene a ayudar, ¿no?, a suplir ciertas necesidades que existen. Sabemos que hoy en día las aplicaciones y su uso han tomado mayor relevancia y ahora que nos encontramos con un mercado mucho más abierto y con mayor libertad de circulación, con tendencia hacia lo digital, pues se ha podido sacar provecho. Hoy nos viene a contar cómo se vuelve esto o cuáles son los objetivos de esta aplicación para volverse también una palanca estratégica, ¿no? Para pequeños, para grandes negocios o para personas que decidan usarla. Así que cuéntame, Rafael, cómo fue el proceso de la creación de esta aplicación y por qué nace o bajo qué necesidad la crean. Claro, con todo gusto. Bueno, pues asumo que a todos nosotros nos ha pasado que o nos quedamos sin trabajo o simplemente la plata no alcanza para pagar las cuentas, ¿no? O bueno, o simplemente queremos ver cómo obtenemos más ingresos porque queremos comprarnos algo, ¿no? Siempre tenemos toda esa necesidad. Entonces uno dice, bueno, pues ya estoy trabajando en mi día a día, no sé, tengo un emprendimiento, tengo mi trabajo que ya me está dando un sueldo, pero si tengo ese tiempito libre que puede ser, no sé, pues los fines de semana, de noche, donde uno dice, posiblemente puedo utilizar ese tiempo para ganar más plata, ¿no? Entonces, en ese momento uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer para ganar este dinero adicional? Y uno dice, y uno se empieza a acordar y dice, chuta, yo me acuerdo que tuve esas clases de matemáticas y, ¿sabes qué? Soy bueno en matemáticas, entonces quizá le puedo enseñar a niños. O soy bueno tocando guitarra, o no sé, pues me gustan los perros, entonces puedo pasear a perros, ¿sí? O cualquier cosa que uno puede pensar de cualquier tipo de servicio, ¿no? Soy mago, lo que uno quiera. Pero uno dice, bueno, entonces ahí ahorita me toca ver qué hago. Entonces empiezas a escribirle por WhatsApp a todo el mundo, a todos tus conocidos, diciéndole, oye, mira, ahorita estoy, no sé, pues paseando perros. Entonces, si es que tu ciudadela, conoces a alguien ahí para que pueda ir a pasear, para ir a pasear los perros o algo así, me cuentas y así vas avanzando, le escribas a familiares, a tus amigos, a conocidos, a ver qué mismo, y así ves si consigues esos clientes que después te llevan a más clientes, ¿no? Pero todos sabemos que eso es sumamente tedioso y sumamente complicado. O sea, creo que todos hemos pasado por ese tema y yo creo que la mayoría hemos tirado la toalla porque no hemos conseguido lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, ahí justamente es cuando entra TodoServi. TodoServi le da la posibilidad a los profesionales, ¿no es cierto?, de poder conseguir estos nuevos clientes, de darse a conocer a través de la aplicación y poder ofrecer sus servicios, ¿no es cierto? No tener que escribir a todo el mundo o ver cómo me voy a conocer. Y por otro lado, justamente da la posibilidad a todos nosotros de encontrar a ese paseador de perros o a ese profesor de guitarra o a ese peluquero o a cualquier profesión, a profesor, perdón, cualquier profesional que estamos buscando realmente para poder contratar y solucionar ese problema que tenemos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es? TodoServi es una comunidad de profesionales que le brinda al profesional la posibilidad de darse a conocer y aumentar sus ingresos, y al mismo tiempo le da la posibilidad a todos nosotros de encontrar a esos profesionales que tanto necesitamos y contratarlos rápido y fácilmente. Podemos decir entonces, Rafael, que esta aplicación nace para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Entonces estamos ayudando, ¿no?, a generar 100%. empleo o más que eso, hacer la conexión entre el que necesita el servicio, ¿no?, y el que quiere el servicio.
¿Cómo funciona o a quiénes tú tienes dentro de la aplicación en información? ¿Tienes al profesional con su perfil o tienes las distintas necesidades que pueden servirse? Explícame mejor eso, esa parte de ahí, porque quisiera que nuestra comunidad sepa si a lo mejor puede hacerte llegar a ti la información y que su perfil se pueda colgar dentro de la aplicación, o lo trabajas con empresas directamente. ¿Cómo es ese manejo de la información? Con todo gusto. Mira, justamente nosotros quisiera mostrar que tenemos nosotros dos aplicaciones, ¿ok? La primera aplicación es Servicios Profesionales, como puedes ver ahí. Excelente. Y la otra aplicación es Todo Ser. Ok. Correcto. Entonces, Todo Servi Profesionales es la aplicación que le permite a los profesionales crear su perfil. Entonces, es sumamente sencillo. Solamente entras, te descargas la aplicación Todo Servi Profesionales, te creas un perfil. ¿Cómo te creas el perfil? Pones simplemente información básica inicialmente, ¿cierto? Hablas un poco sobre ti, pones tu experiencia. Y después de pasar ese proceso, entras ya a formar parte de Todo Servi y ahí puedes crear los servicios que vas a brindar, ¿cierto? Te especificas, ¿sabes qué? Voy a dar clases de guitarra para niños y el precio que voy a brindar son $20 y la duración de mi servicio es una hora. Entonces, ¡puc!, tú creas ese servicio y puedes tener los servicios que tú gustes. Pones fotitos, explicas bien el servicio, listo. Y adicional, y por último, lo último que tienes que hacer es seleccionar tu horario disponible. Entonces, tú dices ahí, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 10, de 6 de la tarde, 10 de la noche. Y también tú mismo puedes decir, ¿sabes qué? Oye, yo almuerzo todos los días de 1 a 2, entonces bloquéame ese horario y bloqueamos de 1 a 2 que ya nadie te puede contratar. O, ¿sabes qué? Ya de 5 a 6 ya tengo una clase ya contratada. Entonces, bloquéame ese horario para que no me contraten a través de Todo Servi en ese horario, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ese es el paso macro que tú tienes para poder tener ya el perfil creado. A partir de eso, ¿qué sucede? Nosotros nos llega ya justamente tu perfil, nosotros lo revisamos, entendemos que esté bien creado, pasamos unos filtros que tenemos de calidad y de validación de profesional como tal. En ese momento ya nosotros nos comunicamos contigo y te enviamos una capacitación, o sea, le enviamos al profesional una capacitación para que justamente ya entienda por completo realmente cómo es Todo Servi, ¿no? Sepa exactamente cómo se maneja y posteriormente lo que hacemos es darle visibilidad en la aplicación de Todo Servi, ¿no es cierto? Pero luego estos filtros te permite a ti seleccionar quién sí y quién no aplicaría para estar dentro de la aplicación. Es decir, que no todos pueden estar dentro de la aplicación. Correcto. O sea, sinceramente, hacemos unos filtros previos para un factor de seguridad y un tema también de calidad, ¿cierto? Tampoco no podemos poner a profesionales que no cumplan con cierto nivel de estándares, por obvias razones, ¿no? Para cuidar a las personas que contratan a través de Todo Servi. Entonces, el filtro que hacemos es la posibilidad de darles la visibilidad dentro de la aplicación. Algo importante es que tú te puedes crear un perfil, pero el hecho que te crees un perfil en Todo Servi Profesionales no conlleva a que directamente estés visible en la aplicación de Todo Servi, ¿cierto? Sí. ¿Y qué hace que puedas estar visible? Son estos filtros que tienen que pasar por tu equipo para que puedas realmente, bueno, pues al final pasar la prueba y poder estar visible. Correcto, exactamente. Entonces, todo el proceso que te conté es 100% gratuito. El único momento en que Todo Servi cobra una comisión es cuando ya el profesional recibe su primera contratación, ¿ok? O realmente recibe contrataciones como tal. Es decir, ya cuando Todo Servi te dio esa platita adicional que estabas buscando, ¿no? En ese momento te cobra una pequeña comisión. De ahí, por otro lado, como te mostré, justamente tenemos a Todo Servi, ¿sí? Todo Servi es la aplicación donde van a aparecer todos estos profesionales. Ahí tú vas a poder ver categorías que, por ejemplo, no sé, pues es a ponerse en forma. Dentro de ponerse en forma vas a tener entrenador personal, pilates, no sé, spinning, lo que sea, por ejemplo, doctores. Y así tenemos un sinnúmero de categorías y de servicios que hoy en día tú ya puedes encontrar profesionales, ¿sí? Entonces, la idea es que tú como
persona natural, ¿cierto? Estás buscando a un entrenador personal, tú te descargas TodoServi, entras TodoServi, puedes buscar ahí el servicio de entrenador personal, te va a aparecer el listadito de profesionales que hoy en día están disponibles. Automáticamente los puedes descargar, ¿no? Poder ya filtrar, y ya ahí sería un trabajo de la empresa, ¿no? Poder contactar a la persona que mejor se pueda adaptar al perfil que ellos estén buscando. No, realmente no. Realmente el consumidor, o sea, nosotros, naturales, y el profesional hacen todo. O sea, ya la aplicación no tiene un filtro previo de TodoServi. Ya en ese momento, ya cuando el profesional está visible en la aplicación, es que ya pasó todos los filtros. Entonces, claro, ya te quedas solamente... Lo que me refiero es que la empresa que está buscando un determinado servicio puede obtener la lista de todos a quienes han aplicado o están dentro, digamos, de ese sector o de ese servicio. Entonces, como empresa, yo puedo descargarme todos los perfiles, pero ya escoger será mi decisión. Correcto. Exacto. Correcto, correcto. Y vas a poder ver la experiencia que tuvo, los precios que tiene, el servicio específico que quizá tú estás buscando. Y las empresas también le pagan a TodoServi por poder acceder a todos estos perfiles y descargarlos, porque si no existiera, pues TodoServi, eso sería una contratación, a lo mejor de un equipo de talento humano que tendría que hacer la empresa. Creo que estamos confundiéndonos con algo. O sea, ahorita tú me estás hablando de empresas. Recordemos que esto de aquí no es un LinkedIn. No es un tema que tú vas a contratar a alguien para que trabaje en un puesto de, no sé, pues de vendedor. No, es personas naturales que están buscando un profesor de tenis. Ya, entonces, okay. Tú realmente, no es que te descargas el perfil, no. Lo que haces es ver el perfil, ver la experiencia y decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener clases de tenis a las 7 de la mañana el día miércoles. Entonces, quienes van a poder utilizar o tener este uso, podemos catalogarlo. A lo mejor que es, son servicios por freelance o por tiempos libres. O sea, no estamos hablando de formalidades más grandes, ¿no? Estamos hablando entonces de conexiones solamente entre personas naturales, para tenerlo claro. Hay personas naturales. También hoy en día manejamos locales. Es decir, tenemos peluquerías, tenemos gimnasios, tenemos veterinarios. Que aparte de ser una persona natural que está por detrás, también es un establecimiento que tiene. O sea, también puede ser una empresa. Pero la conexión podríamos decir que es persona natural, es decir, todos nosotros, a cualquier persona que brinde algún servicio. ¿Ya? Específicamente un servicio, no sé, pues que puedas cobrar por hora. No tanto un factor de, ¿sabes qué? Yo cobro por mes. Tanto porque ese es mi sueldo, ¿no? Y así trabajo de 8 a 5. No es esa la funcionalidad. ¿Ya? Excelente, sí. Buenísimo tenerlo claro porque es importante, ¿no? En contratación de trabajo, en contratación de tiempos que tengan que ver, brindar un servicio, pues ya toca otros factores de formalidad que es importante que pueda tener clarísimo, ¿no? Tanto el contratante como quien va a ser contratado. Entonces, por eso justamente te hacía la pregunta y qué bueno pues que quede claro para toda nuestra querida comunidad. TodoServi te serviría para poder tú, fuera de tu trabajo, a lo mejor de ese cargo de dependencia que tienes, poder tener un extra o un adicional que justamente vaya con tu perfil o a lo mejor con esos servicios que tú creas que puedas brindar por experiencia, ¿no? Como lo mencionaba Rafael Barniol. Ahora quisiera que me cuentes más acerca del proceso que fue para crear la aplicación. ¿Tenías el apoyo de un equipo? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Cómo pudiste manejar, tener o sí tener recursos? Cuéntanos esa experiencia. Claro, con todo gusto. Bueno, inicialmente por razones lo que tuvimos que hacer fue pensar exactamente cómo desarrollábamos esta aplicación para que cumplan las exigencias que hoy en día tiene el mercado. Sabemos perfectamente que hoy en día el mercado cada vez es más exigente y más aún con aplicaciones y tecnología. Entonces, ya después de tener esta idea macro que teníamos que cubrir, fue que avanzamos con el paso de realmente contratar una agencia de developers que nos ayudaron justamente a desarrollar esta aplicación. Ese proceso realmente nos tomó aproximadamente 2 años en ya tener
la aplicación como la tenemos hoy en día. Realmente las aplicaciones, ¿no? La aplicación del consumidor y la aplicación del profesional, que en este caso sería todo ser profesionales y todo ser. ¿Sí? Entonces, ya cuando en el proceso, sinceramente, del desarrollo de estas aplicaciones, nos dimos cuenta que, por obvias razones, si queremos nosotros salir y comunicar que somos una aplicación de servicios, en paralelo también tenemos que movernos para ya tener una base de profesionales. Entonces fue en ese momento que contratamos una agencia de marketing, la cual justamente nos ayudó a generar una campaña que es básicamente que nos enfocábamos en buscar estos profesionales que querían ofrecer el servicio dentro de la plataforma. Durante ese tiempo, ya hoy en día nosotros tenemos disponibles más de 400 profesionales en realidad, con más de 120 tipos de servicios dentro de la aplicación. ¿Sí? Ya hoy en día están disponibles y listos para ser contratados. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este proceso, pues justamente como te comenté, así fue, desarrollamos inicialmente las aplicaciones para que cumplan con las exigencias. Buscamos justamente la comunicación correcta a través de una agencia de marketing para que los profesionales puedan registrarse y poder tener la visibilidad ya con los filtros que te comenté, que fue un trabajo duro justamente con el equipo comercial que hoy en día tenemos también como servicio al cliente, ¿no es cierto? Ahí buscamos justamente los profesionales, capacitamos y avanzamos. Y ya hoy en día estamos en la búsqueda mixta, ¿no? Hoy en día ya hicimos el lanzamiento oficial, estamos buscando que las personas naturales prueben todo Servi, que entren y contraten a ese profesional que tanto necesitan, y también, lógicamente, seguimos en la búsqueda de aumentar nuestra oferta dentro de la aplicación para así posteriormente, digamos, hoy en día realmente estamos específicamente en Guayaquil, entonces ya cuando completemos la oferta de Guayaquil, nosotros queremos por lo menos duplicar la cantidad de profesionales que tenemos disponibles y posteriormente ir creciendo a las diferentes ciudades que tenemos, ¿cierto? Posiblemente después Quito, Cuenca, Manta, etcétera. E irnos moviendo e ir creciendo para que así todos los profesionales tengan la posibilidad de aumentar sus ingresos y también los consumidores de encontrar a ese profesional que tanto necesita. Excelente, excelente. Estoy segura que lo van a lograr con mucho profesionalismo. Rafael, cuéntame, ¿cuáles consideras son los pilares para crear una aplicación en la actualidad? Un poco haciendo una comparación de lo que era antes, di tú hace unos 5 o 7 años en la creación de una aplicación. ¿Existen ahora más facilidades, mejores oportunidades? Cuéntame eso. Sí, o sea, no hay duda que realmente la tecnología para desarrollar una aplicación ha mejorado bastante. Todavía considero que si tú dices, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil hacer una aplicación o hacer una página web? La página web como tal es muchísimo más sencillo que hacer una aplicación. Netamente, solamente por ponerte a pensar que tú tienes Android y tienes iOS. Solamente por eso ya tienes que casi que trabajar el doble de lo que trabajarías en desarrollo de una aplicación web. Entonces, yo te diría que la tecnología de aplicaciones se ha mejorado, pero es muy cambiante, es extremadamente cambiante. Te toca hacer updates constantemente y estar muy, muy al día, no solamente por updates de tecnología, sino hasta el mismo celular, que salen nuevos modelos, ¿no es cierto? Tienes que adaptar tu aplicación a los nuevos modelos. O sea, hay que tener claro que realmente desarrollar una aplicación no es fácil. Sí toma trabajo y tiene una inversión importante por detrás. El segundo punto que te puedo decir es que hoy en día realmente la gente busca tener la solución rápido y sencillo. ¿Sí? Hoy en día cada vez las personas están buscando cómo poder hacer lo que hoy en día haces más fácil. Ese es básicamente el proceso que tienes que pensar. Entonces tienes que decir, ok, la idea que yo estoy planteando cumple primero con esa barrera, ¿no? Con el tema de hacer algo más sencillo de lo que hoy en día existe. O sea, si te toma más tiempo que hacer una llamada, o te toma más tiempo que buscar en la web, como que estás empezando mal con el proceso de realmente generar una aplicación. Por obvias razones, también tienes que pensar que ese problema que estás solucionando no esté solucionado por otro lado al 100%, ¿no? También eso es vital. Y por último, también hay que saber que tienes que hacer el proceso fácil. ¿A qué me refiero? Que las personas hoy en día no es que se te van a meter a leer un manual de cómo utilizar la aplicación. Tiene que ser
y sea sumamente claro de que tú entras a la aplicación y tienes que hacer A, B, C, D para poder llegar al punto que tú quieres. Entonces, eso es algo también sumamente importante de tener claro y poner las cosas lo más claras y lo más sencillas posibles al público como tal para evitar justamente estas trabas internas, tanto para crear un perfil como para contratar el servicio en el caso de todo ser. Excelente, excelente, Rafael, recomendaciones que nos has podido dar. Y ahora para ya hacer el cierre a nuestra entrevista el día de hoy, un poco más personal para ti, pero que estoy segura que les va a servir a nuestra querida comunidad emprendedora. ¿Qué lecciones has aprendido de esta experiencia para aplicar en un proyecto futuro? Claro. Mira, el primer punto que yo creo que he aprendido es hay que tomarse el tiempo en elegir a los developers correctos. Nosotros anteriormente habíamos justamente desarrollado una aplicación, que esa aplicación no salió de la forma en que justamente buscábamos. Y nosotros, ya después de bastantes filtros, de sinceramente buscar por todo el mundo casi casi, estos developers correctos nos dio la posibilidad de crear la aplicación de todo Servi de la forma que realmente necesitábamos. Realmente, ese es el primer filtro. Créanme que cuando van a desarrollar una aplicación, es sumamente complicado encontrar esos developers que te cobran el valor correcto y que hacen bien el trabajo. Sí, eso es el primer filtro que puedo hacer. El segundo punto en el proceso es, yo te diría ser flexibles. ¿Okay? Uno al inicio dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, 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 voy a hacer este paso, paso, paso. Pero hoy en día, no solamente por la pandemia, sino realmente hoy en día con todo lo que está sucediendo en el mundo actual, te toca realmente adaptarte y adaptarte sumamente rápido, sí, sumamente rápido. Y por último punto que quisiera decir es que realmente a veces uno tiene miedo de demorarse. De dices, chuta, lo tengo que hacer ahorita ya, no sé qué, pero realmente yo creo que lo vital es poder tener esta herramienta o poder tener todo lo que necesitas 100% armado y 100% estudiado y 100% entendido. Si eso conlleva a que te vas a demorar 3, 4, 6 meses más en salir, es mejor. ¿Por qué? Porque si es que no tienes realmente el fundamento 100% claro, no tienes una aplicación perfectamente funcional y no tienes, por ejemplo, un estudio clarísimo con un análisis profundo de cómo comunicar esta aplicación para que le llegue a la persona que tú quieres que le llegue, lo más probable es que vas a perder plata. ¿Sí? Y lógicamente a los emprendedores lo que menos tenemos es plata, ¿no? Entonces nos toca justamente, claro que sí, optimizarla lo que más se puede para asegurar que sea un éxito. Por eso es que el 9 de 10 emprendimientos fracasan, ¿no? Simplemente es ese tiempito y posiblemente esa inversión un poquito adicional, ese tema que tú dices, chuta, meter esa plata para hacer un estudio de mercado, no sé si vale la pena, o sea, es que hazlo, realmente conviene tener la base suficiente para que después esa plata que vas a meter en marketing, que va a ser mucho más que el estudio de mercado, valga la pena. Claro que sí. Bueno, creo que son recomendaciones bastante valiosas las que has acabado de compartir para nuestra comunidad, para nuestros emprendedores que nos están viendo en este momento. Así que te quedamos muy agradecidos y rescato una de ellas y es saber el equipo con quien te vas a acompañar o quienes te van a ayudar a implementar tus objetivos. Así que muchísimo ojo con eso, es muy importante. Y el tiempo también, ¿no? A veces no es cuando uno lo tiene meditado, sino más bien cuando tu planificación vaya teniendo ese cumplimiento o ese ritmo que deseas y es la respuesta esperada. Muchísimas gracias, José Rafael Barniol, por acompañarnos esta tarde en Última Hora Emprende aquí en sintonía de Vito TVO. Nos vemos con ustedes en una próxima sesión. Muchísimas gracias, Lady, y invito a todos esos profesionales y a todas esas personas, uno, para que se creen el perfil como profesional, y dos, para que le den ese intento a todo ser y que les aseguro que le va a ir muy bien y van a conseguir ese profesional que tanto están buscando. Estoy segura que van a buscar ya todo ser y aplicación ecuatoriana. Gracias. Cuídate, gracias.